Són 2:15 del matí a la sortida del Telecabina. Una munió d'esquiadors es preparen per iniciar una fantàstica jornada. Molts d'ells són pares que van a deixar els seus fills en mans de l'escola que han contractat. A les 10:05 tothom es posa en moviment, de manera que és la pitjor hora per agafar els remuntadors, i especialment en dies assenyalats. Bueno, pues suelen ser así, bastante abundantes cada carnavales, navidades, fechas concretas, venimos todos, y sobre todo horarios como estos, pues son bastante complicados. Cada una de les persones que veiem baixar pista avall ha hagut de destinar un temps més o menys llarg per aprendre la tècnica de l'esquí o el surf. Un aprenentatge que es pot fer de mil maneres, però la més pràctica és fer-ho de petit. Hombre, los inicios son bastante duros, y más creyendo que las verdades son de 7 días de cursillo, y mira lo que nos encontramos, cosas así, pero bueno, no hay ningún peligro porque estamos en una zona de debutantes, así que estamos tranquilos en ese aspecto. ¿Dónde está el peso? Carolina. Acier dirigeix un club en el que ensenyen tant a surfejar com a esquiar de ben petits, i per això l'han volgut seguir per veure com s'ho fa. Yo creo que 4 años para empezar el esquí está bien, pero al final lo que los niños necesitan según en qué edades es mucho juego. Entonces el esquí, si aprenden jugando, al final cogerán un nivel bastante más adecuado en su manera de esquiar, ¿no? Yo creo que nuestro club, por lo menos, hacemos siempre eso, intentar que los juegos sean la base del esquí. Aparte de luego, pues tecnificar un poquito más y llegar a unas edades como 6 o 7 años con una tecnificación ya bastante buena para andar por toda la estación. Manos a la rodilla. ¿Sí? ¿Seguimos ahí? Manos arriba. ¡Vale! Digamos que es que hay que buscar muchas metodologías para que los niños tengan unos juegos divertidos. Pues bueno, todo el mundo sabe lo que es un avión, pues buscamos baloncesto, nadar, muchas actividades diferentes para que los niños vayan sintiendo que los esquís los tienen en los pies, se están deslizando, es una manera de deslizar, entonces ellos necesitan un poquito buscar distintos pesos para ponerse y frenar sobre todo, y no coger una velocidad que, aunque esto sea una zona de iniciación, si no frenamos y si no hacemos actividades de frenado, al final, pues lanzas y te vas. Vamos a pensarnos que estamos encima de la piscina. Ganas, muchas ganas. Muchas ganas para cuando te dejaron los niños de estas edades, para 4 horas de actividades, tener un privilegio que estamos en una estación de esquí, más estamos en la montaña, más estamos hoy, por ejemplo, con un día espectacular, y los días buenos, pues hay que disfrutarlo, y eso tienes que transmitir a los niños. Igual que Acier, hi ha molts d'altres professors d'escoles d'esquí que en grup o de forma individual porten a terme aquesta lloable tasca d'ensenyar. Una feina que, ben feta, esdevé un art, tant per als més petits com per a totes les persones que tinguin l'edat que tinguin, vulguin aprendre a lliscar per damunt la neu. Lo mejor es aprender de pequeños, obviamente, porque se coge todo mucho mejor. Pero da igual que tengamos 10, 15, 20, 30 o hasta 60 años, que siempre se puede aprender a esquiar. El esquí es un deporte que permite el aprendizaje a personas de cualquier edad. De hecho, aquí hasta enseñamos a personas de más de 60 años a esquiar. Obviamente, la metodología que se utilizan con estas personas no es la misma que con los niños, que procedemos más mediante los juegos. Con los adultos buscamos más ejercicios técnicos y, sobre todo, buscar las propias sensaciones del esquiador, para que mediante la comunicación con él nos indique cómo se siente y qué va sintiendo a la vez que va esquiando, y ir puliendo esos pequeños detalles para poder mejorar. Petits i grans, aprenent o sabent-ne, l'esquí, igual que el surf, és un esport universal que, en la seva mesura, tothom en pot gaudir, i si és en companyia, molt millor. A més, sempre es pot aprendre una mica més. Claro que se puede perfeccionar nuestro nivel de esquí, sea la edad que sea. El esquí nos permite poder
coordinar muchos movimientos en nuestro cuerpo, de manera que al tener tantos movimientos que coordinar, siempre va a haber algún pequeño detalle que pulir, entonces siempre se va a poder seguir mejorando. Además, si metemos horas en la nieve y contratamos clases de manera que estemos todo el rato bajo la supervisión de un profesional que nos vaya indicando lo que hacemos bien y no, se puede perfeccionar hasta un nivel, incluso hasta llegar a esquiar como los profesores o incluso como los formadores.